amigos, muy buenas noches, sean bienvenidos a El Magazine Cartagena. Helen Alvis nos trae más información sobre la diseñadora Farideh Ramos, quien ha sobresalido en el Fashion Week Bogotá 2018. Adelante, Helen. Gracias, Juliet. Bienvenidos a la sección de moda y estilo del Magazine. Y esta vez el turno es para la diseñadora Farideh Ramos, quien se destaca por tener un estilo propio. Veamos. Esta pasarela conquistó a todos los aficionados de la moda, con una personalidad desenfadada y que se aventura a lo desconocido a la hora de elegir un look. Tal es así que el mostaza, los variados matices del azul y el marrón dominaron esta maravillosa propuesta. Además, esta diseñadora dio sus primeros pasos en la moda masculina, por eso esta temporada incluyó algunas prendas de ellos con patrones de cuadros, listas y formas, plasmados en chaquetas, pantalones y varias piezas, destacando su estilo. Bueno, esas propuestas son totalmente interesantes. Esto ha sido todo por hoy en la sesión de moda y estilo del Magazine. Mi nombre es Helen Alvis y nos vemos. Chao, chao. Gracias, Helen. Y la doctora Daniela Acker nos tiene más información sobre la protección solar y la belleza. Adelante, Daniela. Hola, Juliet, muchas gracias. Bueno, pues entonces hoy voy a seguir hablando un poco acerca del módulo de protección solar con el que veníamos. Y ya nos vamos un poco más a la parte práctica. En primer lugar, quiero hablarles acerca del factor de protección solar. Ese numerito que está al lado de, pues, el nombre de la marca comercial de protección solar que nos gusta utilizar. Entonces, ese número no va a ser más que un indicador del número de minutos en los que vamos a estar protegidos. Y les voy a explicar cómo funciona esto. Entonces, debemos calcular el tiempo aproximado en el cual cada uno de nosotros se tiende a enrojecer posterior a la aplicación solar. Es decir, pues empieza a producir la quemadura, la exposición solar. En pieles más claras va a ser mucho menor este tiempo, es decir, 10 minutos, 15 minutos. En mi caso en específico son 10 minutos. 10 minutos expuesta al sol y allí, posterior, después de 10 minutos, es cuando empieza mi piel a enrojecerse, es cuando empiezo a percibir una quemadura solar. Entonces, este número de minutos, en mi caso 10, lo tengo que multiplicar por el factor de protección solar. En el caso del que me gusta utilizar a mí, por ejemplo, para el rostro, para evitar el envejecimiento y para preservar bueno, todas estas cosas que les había comentado en el programa anterior, todo el efecto antioxidante, evitar las líneas de expresión prematuras, y pues obviamente evitar el daño le hace a nuestras células de la piel. Recuerden entonces aquí el cáncer de piel, el melanoma, todo este tipo de cosas a las que nos estamos protegiendo. Entonces 50 es el que más me gusta utilizar y ese 50 lo voy a multiplicar por el 10 inicial, que es el número de minutos que me demoro en presentar los primeros signos de quemadura solar. Esto en total serían 500 minutos, es decir, 8 horas. En teoría yo debería estar protegida 8 horas si estoy con un factor de protección 50, pero esto es muy relativo. Aquí hay muchos factores que influyen en este número de minutos. Y bueno, hay cosas, por ejemplo, como la cantidad de producto que utilizamos. Normalmente utilizamos menos producto del que deberíamos. Tratemos de ser muy generosos a la hora de aplicar, sobre todo en rostro y sobre todo en momentos en que estamos expuestos a una exposición solar prolongada, como cuando vamos a la playa o cuando nos vamos de paseo. Allí vamos a tratar de aplicarlo cada 2 a 3 horas. ¿Por qué? Porque si tengo 500 minutos de protección, entonces, como les decía, si no aplico lo suficiente, va a ser subefectivo la aplicación. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta aplicar nuestro bloqueador solar 30 minutos antes de salir a la calle. ¿Por qué? Porque entonces lo que estamos haciendo, si salimos, nos aplicamos y enseguida salimos a la calle, entonces lo que va a ser resultante es que los primeros minutos no vamos a estar protegidos. Y esos primeros minutos pues son determinantes en ese daño solar. También cuando estamos en la playa debemos tener en cuenta que el sudor es un factor importantísimo. ¿Por qué? Porque nos empieza a retirar ese bloqueador que hayamos puesto, que no se ha terminado de absorber y que ha quedado muy superficialmente. También el roce con la ropa, con la toalla. Recuerden que, por ejemplo, en Cartagena estamos muy expuestos
al sol, al sudor, al polvo, y en todo el tiempo nos estamos retirando, nos estamos desmaquillando, nos estamos organizando el maquillaje un poquito en el caso de las mujeres. Entonces ya con esto le estamos quitando efectividad a esa aplicación inicial que estamos haciendo. Entonces, tener en cuenta todos estos puntos para que logremos tener una protección solar efectiva. Entonces, hablando de otro de los aspectos prácticos al momento de elegir nuestro protector solar, tenemos que tener en cuenta ese apellido que tiene al lado. Entonces, en primer lugar, tenemos una marca con un nombre, ¿verdad? Y un numerito al lado. Ese numerito, como les decía, es el factor de protección solar, pero luego abajo, en el empaque del bloqueador, vamos a encontrar unas siglas que son UVA y UVB. Son rayos ultravioleta tipo A y rayos ultravioleta tipo B. Entonces es importante saber para qué es la protección de cada uno. Los rayos ultravioletas B, los UVB, son estos rayos que van a llegar de manera superficial a nuestra piel y van a afectar solamente la epidermis. Y con esto es lo que nos va a causar el pequeño enrojecimiento ese que notamos en principio. Estos son muy superficiales, los rayos UVB. Es como si tuviéramos una hoja, en una hoja de blog, en un blog, y colocáramos un marcador permanente, realizáramos una línea. Esa tinta va a pasar muy superficialmente a la segunda y quizá ya no a la tercera hoja. Pero luego tenemos los otros tipos de rayos ultravioleta, que son los tipo A. Los tipos A sí van a ir muchísimo más profundo. Entonces, en este caso es como si tuviéramos la misma hoja de blog y pusiéramos un poco de tinta negra, y con esta tinta negra, como se va a absorber por las otras capas, esta sí va a llegar a las capas más profundas. Y ahí es cuando se empieza a afectar el colágeno, las fibras de elastina, y estos son los que van a causar este envejecimiento que queremos evitar con el uso del protector solar. Entonces, bueno, esto para tener en cuenta. Recuerden que es muy importante que diga UVA y UVB, porque bueno, hay de todo en el mercado. Y bueno, en el próximo programa les voy a seguir ampliando un poco más acerca de las pantallas solares, acerca de los rayos infrarrojos, cómo protegernos de ellos y bueno, qué tipo de productos debemos utilizar. Muchas gracias. Y nos vamos a un primer corte comercial. Esto es el Magazine Cartagena, no se muevan. Corvivienda continúa cumpliéndoles a todos los cartageneros. Hemos otorgado títulos de propiedad a los sectores La Unión del Barrio El Pozón, La Central, El Carmelo, Nuevo Paraíso, Nelson Mandela y muchos más. Se han entregado viviendas de subsidios totales en Flor de la Esperanza y subsidios parciales en la Manzana 72 de Ciudad Bicentenario, Bahía San Carlos y Caminos del Cerro. Además de mejoramientos de vivienda en diferentes barrios de las tres localidades de la ciudad. Disfruta del Centro Comercial Centro 1. Encuentra lo mejor de la belleza, tecnología y salud oral en un solo lugar. El mejor ambiente familiar en el centro histórico de la ciudad. Deleítate al mejor precio de nuestra plaza de comidas, ubicada en el tercer piso, y encuentra también entidades financieras, zona bancaria, tienda de ropas, papelería y locales disponibles. Centro 1, como uno ninguno. Alto Bosque Food Truck. Una plaza llena de sabor. Una plaza para todos los gustos. Para los chicos. Para los grandes. Para todos. El lugar ideal. Tenemos la más deliciosa comida. Espacio para los niños. Ven y deleítate con nuestros manjares. Es un espacio para todos. Magia, color y diversión. Visítanos y disfruta de un momento agradable con los tuyos. Estamos ubicados en el barrio Alto Bosque, transversal 53D21C, número 5320. Contactos 301-3701-859. Alto Bosque Food Truck, una plaza para todos los gustos. ¡Te esperamos!
El preescolar del Gimnasio Altair de Cartagena ofrece a la ciudad una opción educativa de calidad. Su sede está ubicada en el tradicional barrio de Manga, la que ofrece a sus pequeños estudiantes espacios amplios rodeados con grandes árboles, permitiéndoles tener un contacto con la naturaleza. El proyecto educativo Altair trabaja para lograr en los niños un desarrollo integral donde se muestra un avance no solo en el aspecto cognitivo de los estudiantes, sino también en áreas tan significativas del ser humano como lo son el desarrollo motor, social, artístico, a través de la música, danza y la expresión corporal, convirtiendo todo este trabajo en importantes bases para un futuro. El preescolar, al igual que todo el Gimnasio Altair de Cartagena, cuenta con la asesoría y acompañamiento de British Council en todo lo relacionado con el proceso bilingüe de la institución. La formación en valores hace parte muy importante de este proyecto educativo, lo que asegura que al finalizar el proceso Altair, la sociedad recibirá seres humanos íntegros. Preescolar Gimnasio Altair de Cartagena. Iniciamos un proceso de entrega de títulos formales que sin duda alguna les va a transformar su vida y la de su familia. Muchas gracias y felicitaciones. Estamos en el barrio El Pozón, sector La Unión. Hemos entregado más de 70 títulos en el día de hoy. Contentos, satisfechos de la misión cumplida. Tenemos compromiso de venir nuevamente a seguir entregando títulos a los vecinos que hoy no tuvieron la oportunidad de recibir de manos de la entidad ese tan anhelado título de propiedad. Señor, gracias a Dios y a ustedes. Tengo una experiencia, no puedo hablar, me perturba. Alegre, le doy gracias a Dios y a ustedes que hoy me siento con mi propiedad. Con nuestra propia fuerza no podíamos lograr esto, lo que tenemos hoy a la mano, porque por nuestra condición en la que vivimos, los recursos no nos dan para sacar este título. Hace años estábamos legalmente constituidos, pero no habíamos recibido los títulos. Tenemos de igual manera satisfacción porque sabemos que estas familias de aquí en adelante les cambia la vida por completo, debido a que ya no tienen la preocupación de que pueden ser desalojados en cualquier momento o que cualquier entidad pública o privada puede venir a reclamar ese predio. Ese predio hoy es de ellos, adquiere una valorización, adquiere de igual manera la forma de poder hacer un crédito con él, acceder a unos beneficios que el Estado entrega a las personas que hacen este tránsito de posesión a título de propiedad. Muy agradecido, gracias a Dios primero que todo y a Colvivienda por los trámites y pues contento. Gracias Colvivienda por mi título de propiedad. Bueno, gracias se le doy a Dios y a ustedes que hoy tengo mi propiedad. Gracias Colvivienda. ¿Tienes el closet lleno de ropa que ya no uses? Tráela a nuestra tienda y aquí la vendemos por ti. Ven, visítanos y diviértete comprando ropa increíble a precios que no lo podrás creer. Y lo mejor de todo, cuidando el planeta. Reciclar y vestir a la moda es posible. Ven a Segundo Closet y reestrena todos los días. Estamos ubicados en el Centro Comercial Hexemaní, local 1A59 y 1A60. Centro Comercial Portal de San Felipe. Es un privilegio para nosotros brindarte nuestro mejor servicio. Cuenta con la única bolera y sport bar de la ciudad, apta para torneos nacionales e internacionales. Una plazoleta de comida con la mejor vista al Castillo San Felipe. Multiplex, con 5 salas de cine Royal Films. Terraza Fútbol Club. Hipercentro Corona. Sala de belleza y servicios de transportadora. Giros y finanzas. Colpensiones. Zona bancaria, droguería. Clínica odontológica, lavadero vehicular, mueblería, joyería, piñatería,
lencería, tiendas de ropa y calzado. Ubicado en el pie del cerro, calle 30, número 17 con 109, frente al Castillo San Felipe. Teléfonos 658-2693. Porque la calidad en el servicio es nuestra razón de ser. Ofrecemos implantes, diseño de sonrisa, periodoncia, cirugía oral, odontopediatría, blanqueamiento dental, ortodoncia. Estamos ubicados en el Centro Comercial Centro 1, local 214. Teléfonos 6601-365 o 310-6036-665. Escríbenos también a www.gentefeliz.com. Edgar León Paz. Y llegó la sección que nos pone a bailar salsa en diferentes lugares de la heroica. Adelante, Dayana. Este son buen tabajero, es un son de tiempo España. Hay que bailarlo con maña, escúchenlo caballero. Bamba guan papiro, bamba guan papiro, bamba guan papiro, bamba. Bamba guan papiro, bamba guan papiro, bamba guan papiro, bamba. He visto perro con pluma y pajarillo con pez. El sol brillando en la noche, desde aquí lo veo yo viejo. Hola amigos, bienvenidos a Salteando con Dayana, el espacio para conocer la actualidad salsera de nuestra Cartagena hermosa. Este es un programa especial de agradecimiento para todos nuestros amigos salseros que nos acompañaron en Vuelta Bajero en la playa. Un evento que quedará en el corazón de los salseros de Cartagena y que se llenó de mucha alegría y mucha salsa y el buen comportamiento de todos los que nos acompañaron. Realmente, muchas gracias. Vamos a recordar instantes de este excelente evento. Bamba guan papiro, bamba guan papiro, bamba guan papiro, bamba. Bamba guan papiro, bamba guan papiro, bamba guan papiro, bamba. El grupo Cusima, Villordi y por supuesto la alegría de los DJs de Vuelta Bajero le pusieron el toque musical a esta celebración. Pero todos estaban esperando a la charanga del sur, esta orquesta barranquillera que se ha metido poco a poco en el corazón de los salseros de Cartagena. Vamos a recordar instantes de su presentación maravillosa en Vuelta Bajero en la playa. Como la brisa que siempre le pisa, no lo anuncia su partida. Amigos, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por su excelente comportamiento en este evento. Ustedes son la motivación de cada día para que en Vuelta Bajero se sigan haciendo eventos que lleguen al corazón de todos los salseros de Cartagena y por supuesto que marquen la historia cultural de nuestra ciudad. Muchas gracias y seguiremos trabajando con cariño y con Dios para todos ustedes. En días pasados todos estábamos eufóricos y alegres por la realización de este evento de Vuelta Bajero en la playa, pero también recibimos una lamentable noticia que fue el fallecimiento del cantante puertorriqueño Anthony Cruz, que falleciera el pasado sábado 19 de mayo en Puerto Rico. Vamos a recordar uno de los temas que le llegó al corazón a los cartageneros de este maestro de la música salsa. No le finas amor. Yeah.
También vamos a recordar este tema del Gran Combo de Puerto Rico, que en el mes de mayo cumplió otro año más de su fundación. Esto es Dama Dama por el Gran Combo de Puerto Rico. Dama Dama, que hace lo que le da la gana, señora de su señor, amante de un vividor. Junto al cumplidor del tercer mandamiento, algún desliz inconexo, buena madre y esposa, de educación religiosa. Dama, dama de alta. Bueno, y seguimos contagiados de lo que nos dejó Vuelta Bajera en la playa. Nuestro tercer recomendado es este tema africano, se llama Huasillé y es buenísimo. ¡Gózalo, salsero! Iae, iae, Huasillé, musoye. Amigos, esto ha sido todo por hoy en Salseando con Dayana. Nos vemos este fin de semana en Vuelta Bajero, que tenemos elecciones presidenciales. Vamos a escoger al presidente de la salsa entre Héctor Lavoe, Oscar de León, Frankie Ruiz, me faltan dos candidatos, Celia Cruz y Ismael Rivera. No te lo puedes perder, esa fiesta será este viernes en Vuelta Bajero. Va a estar buenísima y nos vemos en 8 días aquí en el magazine para hablar lo mejor de la salsa en Cartagena. Mi vestido es de la tienda Segundo Closet y mi peinado y maquillaje de AEA Beauty Salon. ¡Chao! ¡Nos vemos! Como es que encierro al claro sol, estando lejos de la altura, quiero que lo escuche Dios, para que el mundo nos quede. Y a continuación, Kelly Marrugo nos trae toda la información de la cultura y el entretenimiento. Adelante, Kelly. Gracias, Juliet. Bienvenidos a nuestra sección de cultura y entretenimiento del magazine. Y veamos la reacción de la esposa de Daddy Yankee ante el video donde fue grabado el artista junto a Nati Natasha. Cuando yo la vi, a Nati Natasha y Daddy Yankee los grabaron sorpresivamente en un jet privado. Dicho video fue publicado en redes sociales, rumorando que Nati Natasha y Daddy Yankee tenían más que una amistad, con la frase: a Nati Natasha le gustan mayores y casados. Miredis, la esposa del artista, se pronunció entre risas en su cuenta de Instagram. ¡Ay, madre! Miren, tienen que dejar vivir la vida de los artistas. No estén sufriendo calenturas ajenas. Hasta el momento, Daddy Yankee no se ha pronunciado. Su esposa se encargó de darle punto final a las especulaciones. Tú me traes los Buenos Aires, está poderosa, media escandalosa, habrá muchas mujeres. Critican fuertemente al artista Kim Kardashian por subir una foto en redes sociales de sus hijos en bañera. Kim subió en su cuenta de Instagram una fotografía de sus hijos en la bañera. Las redes sociales estallaron y muchos de sus seguidores no estuvieron de acuerdo con la fotografía por el peligro que representa para los niños este tipo de publicaciones. A pesar de las críticas que recibió, muchos de sus seguidores la apoyaron por compartir fotos de su intimidad con ellos. Hasta el momento, la fotografía ha conseguido 4.5 millones de likes. Y seguimos con el famoso millonario Gianluca Bacci, quien es tildado de afeminado por publicar un video en redes sociales moviendo las caderas. No es de sorprender que el millonario Gianluca haga videos bailando y los publique en su cuenta de Instagram. Esta vez se grabó moviendo sus sexys caderas al ritmo de una canción de Sebastián Yatra. Su sensual movimiento llamó mucho la atención en redes sociales, donde le lanzan fuertes comentarios tildándole de afeminado. El magnate y el cantante Sebastián Yatra lanzaron este tema, Single Love, el 19 de abril y lleva más de 79 mil visitas.
El día de hoy llevamos la cuarta jornada integral de limpieza, mantenimiento, pintura a cargo de todo el personal de la entidad. Hacer un aseo profundo a todas las dependencias, mejorar nuestros espacios de trabajo, poder dar una mejor atención a los usuarios en un ambiente limpio, agradable y sano. Tomamos el día de hoy para hacer una limpieza profunda, pintura, mantenimiento a las puertas, mantenimiento a todo el tema, para tener un mejor hábitat y una calidad laboral más óptima para atender a todo el público que llega diariamente a la entidad a hacer sus diferentes trámites, una mayor acogida y lógicamente una mejor atención. Corvivienda es nuestra segunda casa, por lo tanto la debemos cuidar, la debemos mantener aseada por el bien no solo de todos los empleados y contratistas, sino también de las miles de familias que nos visitan a diario. Alejandra vive en uno de los barrios más marginados de Colombia. En medio de conflictos sociales y económicos, se ha convertido en una líder social y en defensora de los derechos humanos, además convirtiéndose en un gran ejemplo a seguir para la juventud. Los Laches. Esta es la zona de Bogotá donde los jóvenes tienen pocas opciones. Una la drogadicción, otra la prostitución y la realidad elocuente es la delincuencia. Ella es Alejandra Reina Gómez, de 26 años, quien rescata a jóvenes de su comunidad. Confío mucho en el lugar donde yo vivo porque me siento como en familia. Que a pesar de las adversidades que uno viva, en temas económicos, financieros, de seguridad, pensemos en una localidad que lo tiene todo. Una localidad, una de las más importantes de la ciudad. Llegar a liderar espacios en comunidades donde los jóvenes tengan participación es el objetivo. El fin común para Alejandra es que estos sean escuchados. Los jóvenes necesitamos muchas oportunidades para seguir adelante y no que el Estado nos dé técnicos y tecnólogos, que no hablo mal de estas profesiones, pero ¿por qué no creer en que uno joven tiene derecho a ser profesional? A surgir como joven. Su madre, quien es ama de casa, y su mejor amigo, quien la impulsó a vincularse en Red Somos, lugar donde ella inició su incidencia en la política pública, cuenta cómo ha sido el camino. Es buena líder, buena hija, buena compañera y buena amiga. Siempre, digamos, ella se ha caracterizado por un liderazgo juvenil, un liderazgo comunal, digamos, participar en juntas de acción comunal. Alejandra se ha destacado por hacer que los jóvenes de la localidad de Santa Fe cambien su pensamiento y participen en debates como el Foro Centro Juventud 2018. Bueno, quiero invitar a todos los jóvenes de la localidad de Santa Fe, del centro de la ciudad de Bogotá y de toda la ciudad de Bogotá, que este 25 de mayo en la Universidad Jorge Tadeo Lozano nos acompañen a nuestro foro de juventud. El gran sueño de Alejandra es convertirse en abogada, además que los jóvenes dejen a un lado la violencia y puedan participar de la política pública en Colombia. Porque los jóvenes son la esperanza del futuro. Desde la localidad de Santa Fe les informa Valeria Gómez. Y hasta aquí el Magazine Cartagena, muchas gracias por acompañarnos. Agradecimientos especiales a la tienda Segundo Closet y a Ricardo Rosales por mi make-up en el día de hoy. No se despeguen del Magazine y no esperen a que te lo cuente. Buenas noches.